en particular, tu forma de ser tan sincero, tan si les gusta, no les gusta, y las cosas como son, como tú las vives. Así es. Mi querido Jerry. Dígame. Vamos a empezar por tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Platícanos cómo eras con tu familia. ¿Ya te gustaba andar ahí imitando a personajes? ¿Qué? ¿Ah, qué? Ah, personajes. Sí, sí, sí. Es que dices, ya te gustaba, entonces... No, no. Dije... No, no, todavía no. Todavía no, o sea, sí vamos a llegar ahí, sí. Pero vamos a empezar suave. Ay, Dios. ¿Cómo? Pues sí, me encantaba. Fíjate que estuvo muy padre porque yo me inicié en todo esto, porque yo estaba en un colegio de esos donde iban puros niños, hombres con hombres. El Regio. El Regio, exactamente. Ah, ándale. Ahí estaba y mi papá dijo, no, lo tengo que sacar de ahí porque si no se va a volver maricón. Ah. Como quiera me volví. Pero me cambié a una escuela de gobierno. Ok. Y entonces yo veía que todos los viernes mis compañeritos se salían de clases. Entonces dije, ¿a qué se sale? Yo me voy a salir. Y yo me salía. Pues era clases de teatro. Sí. Entonces, ahí fue donde me enamoré de todo este mundo, de hacer personajes, de crear, de contar historias, que eso es lo más importante. Qué en ese entonces, ¿desde ese entonces tu papá ya tenía las carnicerías? Sí, así es. Platícanos, por favor, de ese negocio. Mi papá, el negocio de carnes, de carnicerías, lo empezó mi abuelo, don Nicolás Garza. Que en paz descanse, mi abuelo hacía chorizo, vendía chicharrón, pero él andaba en un carretón vendiendo manteca de puerco. Ándale. Después de ahí, mi papá toma el negocio junto con mi tío y crean una empacadora de carne. Entonces yo desde chiquito, pues yo estaba entre la tripa y el chicharrón. Sí. Y el chorizo. Y otras cosas. Mala combinación la longaniza y la manteca. Con la manteca resbalaba. Todo se iba más suave, todo se iba mejor. Mi querido Jerry, ¿qué es lo que pasa con esas carnicerías? ¿Por qué no le entras al negocio familiar? Porque sabemos que es algo muy lucrativo. Sí, era un negocio que nos dio para vivir muy bien, gracias a Dios. Con eso mis papás pues me mandaron a estudiar a Estados Unidos, pude conocer Europa, pude estudiar teatro en diferentes partes. Pero con en el 2007, 2008, por ahí, empezó todo el problema de la inseguridad aquí en Nuevo León, de que sí. Estaba todo lo más fuerte. Entonces, mi mamá y mi papá padecían de azúcar, llegaban ahí, les pedían dinero. No. A mi mamá, que estaba siempre en la administración, una vez le pusieron una pistola en la cabeza. Fallecen mis papás, para no hacerte el cuento tan largo, fallecen los dos. Mi mamá fallece en el 2007, mi papá en el 2008. Y en el 2009, estas personas pues le piden a mi hermano que tiene que dar... una cantidad por como derecho de piso. Entonces, okay. Mi hermano pues no quiso hacerlo. ¿Eran las mismas personas que extorsionaban también a tus papás? Pues es que cambiaban. Sí, como, mira, como yo estaba metido en todo esto de la televisión y del teatro, pues yo no sabía mucho de eso. Okay. Me involucré cuando mis papás se enfermaron, sí me involucré en el negocio y me encargaba mucho de la publicidad y de la mercadotecnia. Pero mi hermano sí estaba muy directo ahí. Entonces, mi hermano no accedió. Quemaron dos cuartos fríos que eran muy grandes. Ah, caray. Y al mes, como siguió sin darle lo que le pedían, pues lo asesina. ¿Cómo eso? Sí, fíjate, fue una situación muy, muy fuerte. Mi hermano iba por mi sobrino de 18 años a una fiesta. Iba mi sobrino a un lado de él. Mi hermano traía una camioneta Suburban. Sí. Y pues de repente llegaron en una motocicleta con armas largas. Y mi hermano lo que hizo fue tapar a mi sobrino. Y todo le cayó a él. Mi sobrino, pues se van. Lo que hace es subirse encima de su papá y manejar la camioneta para llevarlo a un hospital. Y yo llegué al Ministerio Público por mi sobrino y lo encontré, un niño de 18 años, todo bañado en sangre. Entonces todo el mundo me dice, ¿y por qué no seguiste con el negocio? No, bueno, ¿por qué no? Creo que era lógico, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que era más importante la vida de mis sobrinos. ¿Hubo justicia o quedó impune el caso? Nadie no quisimos moverle. ¿Qué cosas, Jerry? Estaba la situación muy difícil. Sí, era cuando todavía faltaba para que acabara. Exactamente. 2008 todavía estás... Entonces no quisimos ya moverle a eso. Se cerraron esos negocios. Era más importante la vida de mis sobrinos, de mi cuñada, de mis cuñadas, porque tenía dos cuñadas. Mi hermano tenía una primera esposa y una segunda esposa. Era más importante. Y mi hermana que ustedes saben que está enferma. ¿Tus padres fallecen por estrés? Fallecen por el estrés del negocio y por la enfermedad de mi hermana. Mi hermana padece de esquizofrenia, para muchas personas que no lo sepan. ¡Ay, Dios! Entonces, mi hermana, estando internada en un lugar psiquiátrico, se escapa.
y dura 3 meses sin saber de ella. Entonces... Oye, parece claro, con todo respeto que es el guión de una película de miedo, Jerry. O sea, la vida te ha puesto en situaciones muy adversas. Sí. ¿Cómo es una infancia con una hermana con esquizofrenia? Fíjate que todo fue muy normal. Mi hermana, mi hermana nació de 7 meses. Tenía problemas para hablar. En lugar de carro decía cado. En lugar de perro, pues ya sabes que decía... Sí. Y la llevaban al psicólogo, tenía ciertos problemas, pero vivía una infancia normal. Éramos unos niños muy normales, muy felices. Nuestros papás nos quisieron mucho. Yo fui un niño demasiado consentido por mi mamá.